Al baño y... Listo, ahora va. Le digo, ¿por qué me veniste a casa un rato más? No, me dice que vamos a ir esa hora, si después tenemos tiempo para ir toda la noche a bailar y... No veo nada, ni loco, me vamos a ir. Ya te atiendo. No, mira si vas a estar, qué sé yo, tres. ¿Pero que te dijo algo? ¿Cómo? No, impresionante. No. ¿Qué tal? Bueno, te cuento, paramos el auto 2 minutos ahí en Belgrano y Lima y bueno, yo le avisé al policía, y eran 2 minutos, me dijo, sí, bueno, justo él se fue y me pusieron el cepo. Ay, Gabriel, puse Fornento, con N, ¿cómo borro? ¿Este? Ahí estamos. Jorge Fornento, acá está. Sí. AXJ962. Sí. Sí. Ah, no, pero mira, tengo un inconveniente. ¿Qué pasa? Tengo 4 artículos 887 te salieron. Que son cruzar semáforo en rojo. No me llegó ninguna boleta nunca casi. No, pero esto es el radar vigila, bueno, pero acá me figuran como que están impagas. Es que no me llegó ninguna. Si hay alguna, seguramente debe estar impagada porque no bueno, me ha recibido bueno. Nada. El problema, claro, tiene que pagarlas ahora, además del cepo. Serían... Ah, sí. Serían más o menos... 1.120 todo. No. Nunca me llegó. Son 2.80 cada una. Ah, no, faltaría los cepos, serían 1.300. El 5 de enero viajé a Margarita, así que no estaba. Puede ser que no. El 5 de enero. ¿Y se llevó el auto? ¿Quién se llevó el auto? A Margarita. No, acá el auto. Voy a llevar el auto a Margarita. Voy a poner un avión. Yo lo único que le puedo decir es que yo para poder desactivar el cepo y todo lo demás le tengo que cobrar todo. Tenemos lo único zona, que no podemos, 1.300 pesos, hay planes de pago, cualquier cosa yo... De pago no. Mira, acá, realmente, no es por ustedes, pero estamos acostumbrados a que la mayoría de la gente se hacen los zorros y después, bueno, cuando le llegan las boletas se hacen los santitos, ¿no? Pero es como que estamos acostumbrados a eso y no podemos. Pero escúchame, si te llegan con tantos meses después... Pero teóricamente te tienen que informar cuando te hacen una boleta. Señor Pedro Calefato, hay un problemita acá con... No quería molestarlo, pero hay un problemita acá con el señor el señor Fornento. Hola, Pedro Calefato, soy el encargado de la oficina. Me aparecen esas multas que yo no tengo, no tenía referencia que las hubiesen hecho, mucho menos que las hubiesen cometido. O sea, yo no tengo historia, lo de cepo me la banco, te pago lo de cepo y después me das ese papel y voy al juez de falta y le explico. ¿Usted quiere saber lo que es el artículo 887? Sí, me dijo el caballero que es semáforo en rojo. Sí, es la violación del semáforo en rojo, pero según la versión del Código de Tránsito posterior a la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que incorpora en su texto a la Convención Internacional de Prevención de Tránsito. ¡Me cago en el artículo 887! ¿Qué es eso? Bueno, pará, pues yo le explico lo que es el artículo. Estoy diciendo que la culpa es mía, ya te das por hecho de que yo pasé un semáforo en rojo. Te estoy diciendo, qué boquita, en televisión, que de acá, señores y señores. ¿Y qué pasa ahora? A mí me da bronca, te digo, la verdad me da bronca, que yo los veo en la tele, no, los veo en la tele, los veo bien, laburando. Pero la puta madre, ¿cómo no me explico? ¡Qué boquita! ¿Yo te estoy hablando bien o te estoy hablando mal? Hablando bien. Primero no, ¿yo te estoy agrediendo de palabra? ¿Te estoy agrediendo de palabra? Estás poniendo cosas supuestas que mejoren, ¿está? Pero ustedes son todos iguales, loco, son todos iguales. ¿Vos un pelotudo te haces? ¿Un pelotudo? ¡Pelotudo! ¡Ah, qué boquita! Es un grone patotero, loco, es así. Es así. ¿Qué pasa? Por favor. Pero es así. Por favor. Por favor. Decime de vuelta. Pará, ¿vos te calmás? No me calmo. Decímelo de vuelta. Yo tengo que estar acá y vos tenés que estar de aquel lado. ¿Entendés? ¿Vos qué dijiste de mí? No. Yo te estoy hablando bien. ¿Te estoy hablando bien o te estoy hablando mal ahora? Ahora me estás hablando bien. Bueno. Pero vos también. Que dijiste que no hay papatontero que te parto la boca. No. Escuchame una cosa. ¿Me escuchás? Sí. Calmate, negro. ¿Pero cómo me voy a calmar? ¿Cómo me voy a calmar si me está tomando el pelo acá? Pero pará un poco. Pará un poco. Vení a la computadora de casa y te muestro un montón de artículos. No me faltes al respeto. Al final, mira, sos un negro patotero. Sos un grone patotero. Y esto es... ¡Marcelo Tinelli!
Marcelo, vos y mi mujer. ¡Que nos parió!